David Broncano y Carol García. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Gracias por venir. Carol, gracias por venir tú también. No, gracias a ti, aunque... Gracias a ti, Carol. Te veo despistado, ¿eh? ¿Por qué? No sé, estamos esperando un poquito. Sí. Un poco dormido también. Bueno, es que hasta ahora yo normalmente estoy... Hasta ahora todavía me quedan, estoy en la fase de REM del sueño. O sea, aquí todavía me quedan 5 o 6 horas de dormir y luego ya juego al baloncesto. Entonces, igual estoy un poco despistado, igual faltó alguien al respeto, pero va a ser todo desde el cariño. Así que gracias por venir, gracias, Carol. Y cuando tú quieras, ponemos otra marcha. Yo estoy a lo que tú digas, yo lo hago. Vale, pues de esto me encargo yo. Perfecto. Venga, lo primero es agradecer a la Liga Endesa que nos haya vuelto a abrir las puertas de su casa un año más para celebrar esta gala que marca un poco el pistoletazo de salida a esta nueva temporada de la Liga Endesa. Y lo primero que tenemos que hacer, además de este agradecimiento, a los buenos días, e invitar a José Bogas, consejero delegado de Endesa, a este escenario, y también a Antonio Martín, presidente de la CB. ¿Qué tal? Don José, vamos con las preguntas. La primera es muy institucional, pero siempre es obligada. Un año más siendo la energía de la Liga Endesa. ¿Qué supone para Endesa esta unión? Bueno, yo diría que hay un antes y un después. ¿Por qué digo que hay un antes y un después? Bueno, porque hace ya años, cuando por primera vez analizamos con detalle nuestra colaboración con la Liga, fue una decisión muy meditada, pero internamente en Endesa pensábamos que podía tener algún tipo de riesgo esto de patrocinar un deporte como el baloncesto. La decisión final fue hacerlo, y fue hacerlo por muchos motivos, pero fundamentalmente porque nos parecía que el baloncesto encarnaba una serie de valores que eran trasladables a los valores que Endesa quería tener en la propia compañía, del trabajo en equipo, del esfuerzo, del liderazgo, y fuimos adelante con ello. Hoy en día, debo decir que esa decisión para mí fue una decisión muy acertada, fue una decisión con la que nos encontramos muy a gusto, y tanto es así que ahora mismo, en el futuro, creo que ya lo hemos dicho muchas veces, estamos absolutamente comprometidos con este patrocinio. Y esta primera pregunta, que era más institucional, ahora vamos a algo que seguro que la gente quiere conocer, o le gustaría saber. Para usted, ¿baloncesto qué significa? ¿Qué le transmite? Bueno, para mí el baloncesto significa muchas cosas. Quizá yo, antes de toda esta relación institucional de Endesa con el baloncesto, puedo decir que era un aficionado al baloncesto, me gustaba el baloncesto, me da vergüenza casi decir que jugadores conocía, porque entonces vais a saber que tengo más años que Matusalén, ¿no? Pero los Emiliano, Zabal, Ferrando Martini Norris, ¿te acuerdas de Norris? Epi, Cató, Luis, o sea, seguía el baloncesto y era algo que me gustaba bastante. De hecho, traté de practicarlo en el colegio. Bueno, me venían en el banquillo y me sacaban cuando el partido estaba ganado, ¿no? Pero era algo que realmente me gustaba. Hoy día veo el baloncesto de una forma distinta, y veo el baloncesto de una forma distinta porque no solamente me considero un aficionado del baloncesto, sino que me identifico con muchos de los valores del baloncesto y me enorgullezco de que seamos capaces de promocionar algo en lo cual creemos, creemos en esos valores, como decía antes, de trabajo en equipo, de esfuerzo. Y luego, como en todos los ciclos, pues siempre hay algunos problemas, porque hemos ido resolviendo fantásticamente bien, que demuestra de nuevo los valores, no solamente ya de los jugadores excepcionales, sino de los dirigentes del baloncesto español. Bueno, vamos ahora con don Antonio, porque arrancamos la octava temporada bajo el nombre Liga Endesa. Nos gustaría saber cómo valora la CB esta alianza. Bueno, yo creo que primero buenos días a todos y gracias por venir, medios de comunicación, instituciones, clubes y amigos del baloncesto.
La Alianza, lo primero que debería hacer es agradecer a los jugadores que nos han llegado, como decías tú antes, Carol, que nos reciba en esta casa. Ya es un poco como nuestra casa y nos sentimos tremendamente cómodos. No es un patrocinio al uso, es una alianza que está basada muy en la comunicación. Estamos constantemente intentando darle una vuelta más al baloncesto, que tanto patrocinadores como operador televisivo, socio, Movistar, encuentren atractivo el contenido, y lo vayamos haciendo entre todos. No se trata que desde una ejecutiva se conceptúe un producto y lo hagamos a nuestra manera. Yo creo que todos los actores que intervienen, y los jugadores, y los, por supuesto, los patrocinadores y demás, deben estar en esta conversación. Entonces es algo muy fluido, es estar como, pues, con un socio con el que estás desarrollando, intentando crecer, en algunos casos yo diría, con todo mi respeto, transformar cosas que pueden ser transformables a mejor. Nos equivocamos, pero vamos a seguir en eso. ¿Y qué podemos esperar de esta nueva temporada? Pues la Liga Endesa 18-19 yo creo que nos debe servir, para los que estamos dentro de la Liga, intuir un camino que estamos dispuestos a tomar, ¿no? Nos queremos despertarnos, los que trabajamos en esto, queremos despertar al aficionado, queremos llegar a un público que sigue más a Alicia, Carol, que a mí, y en eso eso es uno de nuestros, bueno, objetivos fundamentales, que la gente haga un poco verdad esta competición, que está llena de verdad. Aquí se gana y se pierde y pasan cosas, se gana y se pierde, y que esa verdad sea el sueño de muchos que quieren ver baloncesto, y baloncesto de bueno. Pues muchas gracias. Gracias. Viniendo en el taxi, varias cosas que yo cambiaría en el mundo del baloncesto. Llevo 120 años, pero tengo ideas. Os lo voy a lanzar, Maris, Carlos, si te parece. Tengo aquí la primera, los bases. Esto es por de más dinamismo y que los chavales lo flipen. Los bases. Ya vale de hacer como que entras a canasta de flipado y cuando llega, ver al pivot y dar la vuelta. Vale de hacer eso. ¿Sabéis, no? Que vas ahí, voy a hacer bandeja, y cuando llegas aquí, ¡hasta luego! Y doblar el pase. Eso no vale. Si vas a canasta, vas a canasta. Vale, esta es una. Tiro al tablero, no vale. Tirar al tablero, no vale. Esto es como en, como en el colegio, cuando tirabas a la papelera, si pegabas en la pared, eran sus mierdas. No van a asegurar, que suene chof. Vale. Esto es terrible. Los 16 segundos de pasar el campo. Eso hay que quitarlo. Porque nunca se ha visto que sea un problema. O sea, nadie se ha apurado. Nadie ha pasado 16 segundos. Eso es que no sirve para nada. Hay que poner 8 segundos y que la gente se vuelva loca. O sea, que los equipos lleguen al medio campo como si fuese la guerra. Me daría dinamismo. El ala pivot. Hay que ir eligiendo. O mate o triple. Ala pivot. No se puede estar a todo. Hay que elegir. Tengo más. Faltas en ataque. Cuidado con esto.
como, yo esto como jugador de perímetro, quiero decir, quiero protestar por el bloqueo. O sea, cuando haces un bloqueo, que tú vas, te topas con un tío de 300 kilos y le dices, es que tenía los pies quietos. En su sitio, es falta tuya. Y bueno, ya yo las cervicales también tenía en mi sitio y me las han dislocado, cabrón. Hay que quitar esto. Los bloqueos fuera. Los pasos. Esto hay que liberalizarlo, los pasos. Que se puedan dar todos los pasos que quieras, porque luego jugamos contra la gente de la NBA en los mundiales, en los Juegos Olímpicos, y nos vacilan. Le das el balón a Gringel, el de allí, le coge el balón LeBron, te da 8 pasos, hace canasta y dice, no, es que allí en Estados Unidos valen los pasos de salida. Nos la suda. Ah, se elimina encima los pasos y luego en convenciones tú te la das, puedes hacer como en balonmano. 7 pasos, canasta, y si te caes en Europa, jugamos así. Y luego, esta es la última. 3 segundos en zona. No me gusta. No me gusta porque van los pivots locos. O sea, yo recuerdo a Roberto Dueñas pasándolo muy mal. ¿Os acordáis de Roberto, joder? Sufría mucho. Esto hay que quitarlo. O sea, que el pivot pueda sentarse con una mesa de camping, que esté a gusto. O sea, que los pivots no se atoren porque tienen que moverse rápido. Entonces, que los pivots puedan poner un taburete y darles un palo. Para cuando el base venga, haga como que entra en canasta y no entre. Esas son mis novedades. Espero, Antonio, que las tengáis en cuenta. Así que muchas gracias por venir. Bienvenidos a la temporada nueva de la Liga Endesa. Gracias, chicos. Un aplauso. ¿Qué te parece, Carlos? Vamos, elegancia, energía. Perdón, un segundito. ¿Qué pasa? Juan Manuel López, y Antonio Tainier. Sí, esto iba a ser una sorpresa. Ya tenía el dado que he puesto. Sí, una cosita, rapidísimo. Vale. Vamos a empezar la temporada de Colgados del Aro mañana. Vale. Nosotros grabamos ahí fuera. Tenemos un pequeño plato y tal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, pues somos un programa, podemos hacer a lo que llegamos. Vale. Hemos visto este auditorio, esta gente, y tú sabes que en televisión se utilizan mucho los recursos. Sí. ¿No? Entonces, lo que queremos hacer es para el año que viene, para nuestros vídeos, metemos un vídeo y de repente, pum, un recurso que vamos a grabar. Enlatados. Como cosa que es de público y tal. Sí, de público. Ah, bueno, ya, vale, ¿no? Entonces, con vuestra colaboración, el primero es muy sencillo, es simplemente un aplauso. Pero, vale, entonces, claro, nos va a grabar una cámara. ¿Tú puedes ayudarnos, compañero? Sí, ¿no? Bien, perfecto. Hombre, puede hacer. Entonces, esto luego, cuando digamos una tontería en Colgados del Aro, saldrá este plano de mogollón de gente aplaudiendo y nos echáis un cable, ¿vale? Entonces, cuando digamos 3, 2, 1, empezamos un aplauso, nada, 3 segundos, pero muy intenso, ¿ok? Venga, vale. 3, 2, 1... Fíjate, cuando diga ahí una frase y salga todo el mundo a aplaudir, ¿no? Bueno, otra cosa que teníamos las temporadas anteriores, tenemos una risa enlatada, ¿vale? Que es la de nuestro... Es terrible, es la de Toñi Llorente. O sea, entonces necesitamos otra risa nueva para esta temporada. Entonces hacemos lo mismo, 3, 2, 1 y... ¿Vale? Sobre todo los del fondo, yo sé que aquí la gente importante os cuesta más, pero a vosotros, público en general, seguro que no, ¿vale? Entonces, 3, 2, 1 y jaja, ¿vale? Venga, 3, 2, 1. Se parece Friends, ¿eh? Bueno, una gracia. Rápido, una gracia tuya ha sido. Esta ha sido. Sí. Vale, ven, lo dejamos. Yo creo que también. Vale, tercero, quedan dos solo. Tercero, autoridades. Esto va por vosotros. Siempre que se os saca en estas presentaciones, estáis con un poquito, quizás demasiado serio. Entonces ahora necesitaríamos un paneo de las autoridades y simplemente eso, nos están viendo aquí, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a empezar por la izquierda, tira un poquito más a la izquierda. A ver, venga, empezamos ahí, perfecto, ¿vale? Entonces vamos a hacer un paneo y dedicarnos la mejor de vuestras sonrisas. ¿Vale? Dale, una, dos, muy bien, muy bien. Es como que qué alegría, de verdad. Un aplauso para ellos, de verdad. No es fácil, ¿eh? Oye, sonrisa de galán. Me quiero una sonrisa de garbajosa, ¿eh? Sonrisa de galán. Sí. Así, eso te metía al último te sonreía. Sí. Y ahora lo último, te voy a pedir un favor, Antonio. Tío, tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí hay un plano que me gusta mucho en la tele, que es cuando alguien dice algo, plano de público y gente haciendo.
¿vale? Sí. Hacemos ese. Entonces, yo te voy a decir algo, Antonio, en primer plano, podemos tener un poco un zoom, ¿no? Un zoom ahí. Zoom ahí, bien. Lo dice, venga, Antonio, te hacemos así. Antonio, yo fui el que te enseñé a jugar a baloncesto. Eso no vale. Vale, no tenía el saco, como sabía que me iba a hacer. Este año va a ser la mejor liga de la historia. Ya tenemos. Perfecto, ya está. Pues vamos, te tengo todo. Sí. Quería pedirle a David, vale, una, que él es muy de la calle, sí, sí, una celebración después de canasta, que también nosotros vale, para... Ah, qué buena idea. Tenemos muchas, pero vale, a ver si... Sí. Vale. Como un duelo de gallos, hacéis cada una... ¿Duelo de bailes? Yo tengo una. ¿Quién hace primero? Tú. ¿Pero qué baile? Vale, vale. Tú has metido canasta y celebras vale, la canasta. ¿Por qué también? ¿La cámara ahí? Sí, 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 por ejemplo. ¿Le tienes? Sí, sí, aquí hay muchas cámaras. Venga, metes... Vete, ¿cómo? Ah, el Swiss. Vale, vete, canasta, canasta y tal, venga. ¿Simulo la canasta? No, va a hacer la... ¿Simulo la canasta? No, la gente, yo voy a hacer canasta, la gente va a hacer wow, y entonces haces una celebración, ¿vale? Coge David, tal, tira, canasta, canasta. ¡Oh! Bueno, no está mal. Bueno, Anthony, venga. No, es muy sencilla. Venga, a ver si te toca. La nuestra es de nuestro equipo. De vuestro equipo, venga. Tira, espera. Tira canasta, Daniel. Tiro. ¿Meto canasta? Sí, claro. Yes. ¿Cómo es? Es meter canasta... Te quitan la dentadura y al vaso. Y al vaso. No está mal. Yo tiro por lo mirin, el tubo no de... Él salió y te ha entrado mejor, ¿eh? Me ha entrado mejor lo fallo, joder. Que nos vamos una cosa... ¿Qué pasa? Una cosa, David, yo sé que tú estás ahora en la cumbre... Claro, que presentas todo lo que hay que presentar. Oiga, pero yo te digo, no te confundas. En Endesa, el ojito derecho en el mundo del humor no eres tú. ¿Quién es? Es un amigo tuyo. ¿Dónde está? RC. Mírale, a ver, lo tenemos ahí. Mira, este es el apodo de esa también. Claro, Cimas, porque estuvo. Cuéntalo, que tú estuviste casi. Vuelta a España en vehículo eléctrico. Da Vuelta a España. Que bien le queda el cinturón, ¿eh? Sí, 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 porque sí, se quedan en las tetas. Bueno, pues este hicieron y se va a hacer este año, lo va a hacer Raúl también. Y por cierto, por primera vez también va a haber la semana de la movilidad eléctrica de la Liga Endesa. ¿Vale? Todos los campos, va a haber actos, información para que todo el mundo sepáis que eres mucho de movilidad eléctrica. Muchísimo. Muchísimo. ¿En patinete eléctrico? En patinete eléctrico. Entonces, en los campos y tal, en esa semana de movilidad eléctrica de Liga Endesa. Y para el resto de acciones que va a hacer Endesa, pues Endesa Basket Dover. Voy a Tenerife. ¿Vienes a... ¿Cuándo es? 15 días. ¿Cuándo es? 15 días. Voy. Sí, vamos con las chicas. Bueno, vale, vale. Podéis aplaudir y tenemos otro claro paseo. Les hemos salvado un día, sí, de trabajo, ¿eh? Ya te lo digo. La verdad que sí. Claro, vamos a centrarnos, vamos a lo que vamos. Yo creo que la gente no ha venido aquí a ver a Antoni y a Juanma, aunque la verdad que en la celebración de la dentadura me ha gustado. Yo creo que la gente ha venido aquí a ver estrellas. Sí, a ver... vamos a ver a los mejores, de hecho. Los mejores. Y los vamos a ver de dos en dos porque hemos elegido los emparejamientos de la primera jornada de la Liga Endesa. Así que no nos queda más que pasen las estrellas. Joan Sastre, del Valencia Basket Club. Un aliado de Valencia. Jaime Fernández, del Unicaja. Espantazo caliente. Pero Jaime, bueno, gracias a todos por venir. No sabéis que venís con Austin de pista. Ahora para ir con el tonto. Te sientes mal. Es una presencia física sensacional. Jaime, nada, bueno, aviso a todos que hemos hecho un scouting entre vuestros compañeros y nos han dado información delicada de todos. Entonces, os voy a hacer un par de preguntas a cada uno para ver que, si es real todo lo que os han contado. Jaime, bueno, de nada, enhorabuena, que has sido internacional con España. Gracias. ¿Todo bien? Muy bien. ¿A nivel, te ha parecido una buena selección? Bueno, llevamos 7 victorias y a ver si clasificamos a Lucent. Estaría feo que dijese, no, me gusta más Eslovenia, fichadme. A tope con España, vale. Me han dicho que estás haciendo un curso de coach. ¿Es esto cierto? No. No, no es. Estoy estudiando CAFIT, pero no.
Vale, ¿quién, Antonio, ¿quién nos ha dicho esto? ¿Quién nos ha troleado? ¿Estás en un máster en Cafín? No, estoy en Cafín, que es ciencia de la actividad física y el deporte. Vale. Y bueno, tenía un poco apartado, pero bueno, este año me he vuelto a meter ahí. Y para no estar 24 horas pensando en la test y tal. Ok, Cafín es como Inés, antiguamente. Sí, es Inés. Vale, entonces, cambio la pregunta. Te iba a preguntar por coach, pero ¿cuántas dominadas estás haciendo? ¿Cuántas qué? ¿Cuántas dominadas te cascas? ¿Eh, Jaime? Ha venido muy flipadito para la portada. Tanto Inés. Ah, pocas. ¿Cuántas? ¿De cuántas te has matriculado, dices? No, ¿de cuántas? ¿Cuántas dominadas haces dentro de cogerte de la barra y hacer dominadas? Ah, dominadas. ¿Qué habéis entendido? Que sé el día de la esperanza entendida. Hombre, como estudias Inés, yo creo que se entendía perfectamente, Jaime. No, dominadas. ¿Cuántas? Las que tú quieras. Que pase la barra de dominadas. Ah, 10, 12. Venga, hable. 12 dominadas. Que peso un poquillo, ¿sabes? Es verdad, eso lo facilita mucho. Yo, parece que no, pero algo, ¿sabes? Es el fliparse más honesto que miento. Bueno, parece que no, pero algo. Te piso el cuello. Vale, Jaime, pues muchas gracias. Es mejor el líder que coach, la verdad. Ustedes sí, inclusive colaborar. Psicólogos. Eso es. Vale, Jaime. Vale, Joan, tengo un par de preguntas para ti. A ver si estas son ciertas. Me han dicho que estás. Espera, perdona. David. Me está llamando todo el día. Pero no es el momento. No es el momento, ahora puedes cojo. Joan, me han dicho que estás jugando en bolsa. ¿Esto es cierto? ¿Cómo no del todo? Solo un poco. Estoy estudiando. ¿El qué? Con la bolsa. ¿Pero se estudia esto? Sí, claro. ¿Pero y qué te enseñan? Hay que ganar mucho dinero. No, no tiene nada. Invierte siempre bien. No tiene por qué. Y bueno, no se juega, se invierte, así que. Vale. ¿Estás ganando pasta? Bueno, estoy estudiando, ya te he dicho que de momento no. ¿Cuánta pasta has podido ganar con la bolsa en el online? Ah, ninguna, porque solo me estoy formando. O sea, solo te estás formando para que cuando te retires, ojalá sea en 2050. Dirás, pensabais que había ganado dinero hasta ahora vais a flipar, me voy a comprar un hammer de oro. Exacto, para eso. Vale, y otra cosa, ¿cuántas dominadas haces? Yo si hago una. ¿En serio? Tiene buen hombro, joder. Ah, pero no estoy tan fuerte como Jaime. Es que Jaime está muy fuerte, ¿eh? Eso que ha disimulado con la mesa larga, pero. Vale, chicos, pues ya está. Muchas gracias, un aplauso para Joan y Jaime. Y Soco, de Lucán, Murcia. Gran atleta. Musa Diagne, del Moraván, Andorra. Muy bien, machacando, poniendo tapones y dando espectáculo para el Moraván. ¿Qué tal? Gracias por venir, chicos. Musa, es que lleva, esto es cuando lo habéis visto, pero este cabrón lleva toda la semana mandándome vídeos por Twitter amenazándome. El último, ya directamente, él, esta mañana en el AVE, mirando un vídeo mío y diciendo que me iba a matar. Yo venía farruco, pero te he visto entrar ahí en maquillaje y he dicho, pues bueno, te cojo cable y yo no me voy a meter contigo. ¿Por qué este mal rollo? ¿Por qué está este mal rollo conmigo? Bueno, porque tengo ganas de meter contigo. ¿Porque sí? Porque sí, sí. O sea, tú has puesto Movistar y has dicho, el desgraciado te lo mato. Como le pides Madrid, le piso al cuello. Sí, porque quiero disfrutarlo, quiero que también... La... ¿Muy quieres disfrutarlo? ¿Disfrutar de pegarme? Sí, de pegarme. Tengo ganas. Antonio, esto no me lo dijiste. O sea, no me dijiste que venía aquí a que me hagas una paliza. Bueno, pues no sé, yo sé que apoya. O sea, yo sé, ¿sabes en la pelea esta brasileña que es así? Bueno, yo sé luchar de Senegal. ¿La lucha de Senegal? Esa lucha lo he visto bastante, ¿eh? Sí, sí. Por eso, así. No. Fíjate que solo con ese gesto ya quiero parar. Vale, bueno, si se tuerce la cosa, luego nos peleamos ahí en los baños. Pero me han dado un par de datos y es que creo que todavía en Senegal jugabas de portero de fútbol. Y he leído que decías que eras mejor que Casillas. ¿Lo sigues pensando? Sí, mi época sí.
mi época cuando era portero, sí. ¿Eras mejor que Casillas? Sí, seguro. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Pero el Casillas de 2008 o el Casillas de ahora? Casillas de ahora. Vale, muchas gracias. Vale, y Ovi, ¿hay gente que no speak a lot of Spanish? Un poquito. Ok, le he dicho que no sé si manejáis en inglés, le he dicho que no. Que creo que no sabe mucho español. You want me can speak in English. Yeah, okay. Do you like Murcia? ¿Te gusta Murcia? Yeah, yeah. You like Murcia a lot? I'm there 3 years now, so I like something. Ok, dice que sí, bueno, también. Have you been in the Little Sea? ¿Has estado en el Mar Menor? The Little Sea. The Little Sea? Yeah, you know, when you go to Murcia, and you see the manga, the leaf. Yeah. And this is the manga and then the Little Sea. Have you been in the Little Sea? I don't know if I know what you're talking about, but... Yeah, el Mar Menor. Mar Menor. It's así, in Murcia. Así, okay. Yeah. Maybe I've been there. If... The water is quite hot. Sí, ya, yeah, okay. Okay, sí, que ya has dado y que no pierdes oportunidad y que el Mar Menor es un ejemplo de biodiversidad y de cosas así. Y yo quiero defenderlo, así que... Son de Herbalife Gran Canaria. Una de las muñecas más vitales de toda la Liga Andesa. Adam Hanga, del Barça Lassa. Alero espectacular e insuperable en defensa. Gracias, chicos. Buen high five, ¿eh? Nice high five. Hey. Nice high five, Marcos. Marcos, tú seas español. Sí. Me ha dicho, Musa, te lo voy a decir, ¿eh? Me ha dicho Musa que me meta contigo. O sea, Musa viene aquí a trolear a todo el mundo, a pegarme a mí y a faltarte a ti. Entonces, Marcus, me han dado en tu documentación, todo es faltoso, todo es a meterse contigo. Tú dime si es verdad esto. Que se meten tus compañeros por cómo pronuncian las S's. Bueno, sí que hay un compañero que dice que digo S mucho y que pronuncio S mucho. No sé. Bueno, pero mira, ¿por qué? ¿Quién es este compañero? A ver. ¿No le gusta mucho las S's? Bueno, parece que no. Pero la risa de puta madre, Marcus. Sí. A ver, digamos que sí. ¿Di sashimi? ¿Qué? Sashimi. Sashimi. A ver, te respeto a esa S. Claro. Te ha gustado escucharla. Claro, yo también. Vale. Lo siguiente que me han dicho, que estás gastando más gomina que Scarioli. ¿Esto es cierto? Bueno, quizás no tanto, pero... Quizás no tanto porque no tengo tanto sí, dinero, me encargo. Sí que lo estoy utilizando. Vale. Y segundo, que tu dieta principal de deportista es pedir comida a domicilio todo el rato. Hamburguesa gorda... No, bueno, sí que a veces pido a casa porque no soy muy bueno en cocinar, pero vale. Bueno, hay muchos restaurantes sanas también. ¿Y hamburguesas? Bueno, a veces pasa también. Sí. Sí, te sigo preguntando, vas a ser si le traían un cubo con carne. Vale, o sea que es todo cierto. Bueno, sí. Vale. Diría que sí. Vale, perfecto, pues, me gusta la honestidad. Vale, Marcus. Vale, y ahora, Adam. De ti, tengo un dato que también quiero comprobar. Que me dijeron que llegaste a Barcelona y te compraste un 4x4 gigante. Innecesario en Barcelona. ¿Es cierto? Es cierto, sí. ¿Para qué lo quieres? Necesario, pero... Pero que han echado barro en el Palau ahora alrededor. Bueno, no, este ha sido mi sueño para comprar un coche así. ¿Pero de qué tamaño? ¿De qué tamaño estamos hablando? ¿Entra aquí? Muy grande. ¿Muy grande? Sí. ¿Es militar? Sí. ¿Es en serio? ¿Es un coche militar? Sí. Se te vaya loco. Pensaba que era broma. No, es verdad. Pero ¿y tiene bocina? ¿Vas entrando de Osicrecico? ¿Cómo entra? ¿Va vestido de coronel? Claro, te permite entrar hasta el parque con el coche tirando la puerta de ahora. Bueno, sí, en Barcelona tengo un poco de complicado parquear.
ejemplo, el garaje es abajo, porque 2 metros es el límite, entonces no puedo aparcar. ¿Pero qué tipo de coche? ¿Cuánto mide ese coche? ¿Qué estoy flipando? 2 metros. 2 metros de coche. ¿De altura? De altura, sí, sí, cabrón. Vale, vale, y entras como un loco, sí. Quemando ruedas. ¡Mi, mi, mi, mi! Sí, sí, tiene, bien. Suena bien. ¿Cómo suena? ¡Mi, mi! Casi. Casi, sí. Vale, ¿cuántas dominadas haces? ¿Cuántas dominadas? ¿How many pull-ups? Bueno, no sé. La verdad es que no he probado todavía. Pero si alguna habrás hecho. 20. 20 dominadas. Toma, toma. ¿Eh? Has venido a ponerte en tu sitio. Está fuerte que yo. Está fuerte, ¿verdad? 20 dominadas, perfecto. Así que, bueno, pues, vamos a ver, como siempre, con el todoterreno de dominadas. Muchas gracias a todos. Un aplauso para ellos. Gracias. ¿Qué pasa? Teléfono. Ay, joder, es que lo tengo, perdonado. Lo tengo por Bluetooth y intuyo que es Arlauca. Joder, David, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Aquí estoy, mira qué bonito. Aquí en Santiago. Vale. Ya estamos casi para la Supercopa Endesa. Y mira qué bonito está esta plaza y el ambiente. El tiempo está haciendo increíble. También, perdón. Pero ahí, perdón. Te conmigo. Dile hola a David, por favor. David, ¿de canal de Movistar Plus? Claro. ¡Hombre! Estamos aquí con las chicas de Santiago, que tienen una gana. ¿Ha sido partido, no? Por supuesto. Ahora, ¿quién va a ganar? Claramente el Obrador. Pero, joder, ¿lo ha seguido David? ¿Que va a ganar quién? Sí. Pero tú no lo eres. ¡Hombre! No puede ser, que Madrid, que estamos aquí en Santiago. Tira la familia, tira la familia. Bueno, David, macho, que vamos a pasar aquí, que tengo sitios para cenar. Cortale, cortale la llamada. Cortale la llamada. Un aplauso para Joan Roque, que está en Santiago. No le des el móvil nunca porque no para, te llaman todo el rato. Estoy aquí, estoy moviendo la muñeca un poco, vaya copazo. Lo mejor es que tiene razón en una cosa. ¿Qué? En que nos espera un gran fin de semana en Santiago con esa Supercopa Endesa. Ya sabéis, primero las semifinales, el viernes, Barcelona-Lasa contra Kirolbet Baskonia y después Monbus-Obradoiro-Real Madrid. ¿Te ha quedado claro cuándo? ¿Cuándo es? El viernes, semifinales. ¿Este viernes? Este viernes, claro. Vale, vale, quiero tenerlo claro, claro. Y el sábado, la final y también el concurso de triples del Corte Inglés. Vale, ¿el domingo hay algo? Ya no. Cada uno su casa. Vale, perfecto. Pues, pero aquí es otra el título. Me lo tengo apuntado. Vale, yo creo que podemos hablar con más jugadores, ¿no? Ah. Vale, pues vamos. Pasan los siguientes. Jonathan Barreiro, del Tecnicons de Zaragoza. Jason Granger, del Kirolbet, Baskonia. ¿Qué tal, chicos? Jason, me voy a primero contigo. Me habían dicho, yo te he visto jugar varias veces en directo, me habían dicho, tus compañeros se parecen mucho a Kobe. Y digo, no, joder, desde lejos no me lo parecía, pero de cerca sí, joder. Yo creo que estás en la misma altura más o menos, ¿no? ¿Cuánto mide Kobe? Un poquito más alto que yo. ¿El Kobe más alto? Un poquito, sí. ¿Serio? Pero tiene mucha menos fortaleza física. Sí. Y menos y peor dribbling. Un poquito más de clase, pero bueno. Parecido. Jason tiene mucha clase, ¿eh? Bueno. No te quites. Lo justo, lo justo. No te quites cosas, ¿eh? Vale. He estado leyendo, claro, he visto que toda tu familia ha jugado a los textos, ¿no? Tu padre, madre, todo el mundo. Sí. En Uruguay. Vale, ¿hacéis alguna vez lo de que esto pasa mucho en familias de deportistas, quedar juntos todos, en plan familia, de buen rollo, ir al parque, a una pista, y decir, oye, ¿alguien se ha hecho un 5x5, familiar, y humillarles? No te voy a decir que no, de pequeño lo hemos hecho alguna vez. ¿En serio? Sí, con mis hermanos, mi hermano y mi hermana, nos hemos juntado y hemos hecho un 3x3 en un parque de allá de Uruguay. ¿Y qué ha pasado? ¿Habéis perdido alguna vez? No. En Uruguay, se juega más... Más con el pie, son más futboleros que es verdad, el básquet, pero bueno, la verdad que un rato muy agradable. ¿Para vosotros? Sí, obviamente. Y luego volviendo a casa, ¿qué bien lo hemos pasado? Pobre niño que ha acabado vomitando del miedo. Vale, muchas gracias. No paren nunca de, ¿no? con ese sueño. Jonathan, gracias por venir.
Tengo varias cosas tuyas. Una, se me ha dicho en todos lados que eres el menos puntual de toda la Liga Endesa. ¿Quién te ha dicho eso? De todo el mundo. Mentira. Antonio me dijo el otro día, si quieres que venga Jonathan, pítale para el día de antes. ¿En serio? Sí. A ver, que no se pase tampoco. ¿Has llegado alguna vez a algún entrenamiento y algún entrenador te ha dado un toque? ¿De Jonathan? Nunca, no te nunca, nunca, siempre llevo de los primeros. Vale. Mentira. Y esto me ha flipado. ¿Eres muy futbolero, me has dicho? Antes jugaba fútbol, sí. Vale, ¿qué posición? Delantero. Reparador. Lo intentaba, pero nada. Hombre, sí, sí, está muy malo. Vale, y esto me flipa, que eres muy fan de Toquero. Toquero, sí, he ido alguna vez a verlo. ¿A Toquero? Toquero. O sea, ¿el básquet Toquero? Eso, por supuesto, el pan Atleti, ¿no? En Zaragoza jugaba un delantero que se llama Toquero. Pero sí, el mismo, ¿no? Calvo. Calvo. Puto loco. Eso no sé. De todos los futbolistas, el que te gusta, o sea, que más y más respeto a Toquero, pero que Toquero, sí. Pero Toquero era un tractor, o sea, era todo pelea. O sea, de todos el que estaba era Toquero. Sí, carácter. Carácter, sudor, pisar cuellos. ¿Tú con Toquero a tope? A todo. ¿Eso te define también como persona y como futbolista? ¿Te gusta la pelea? No, no sé ese tipo. Vale, ¿quién de la Liga Endesa sería un poco rollo Toquero? De mucha pelea, mucho fajarse, mucho codazo. Está por aquí, ya no sé si dice su nombre. Por favor. ¿El Musa? ¿Juan Rojas? ¿Rojas? Ah, Juan, sí. ¿Ha venido Rojas? Pero me cae muy bien, ¿eh? ¿Ha venido, Carlos? ¿Qué tal se ha venido Rojas? ¿Está ahí? No, ¿dónde está? No, Rojas, levántate un momento que te veamos, por favor. Un aplauso para Rojas. El Toquero del Barça. Vale, vale. Luego compramos después. Vale, perfecto, pues ya está. Ya verás otra cuando juego contra él. ¿Cuánto te toca? No lo sé, no lo sé. ¿Y coincidís en posición? Sí, sí. O sea, que te vas a hinchar. Vale, Jonathan, muchas gracias. Un aplauso para ellos dos. Que pasen los siguientes jugadores. Gracias, chicos. Gracias. Seguros Juventud. Nuevo talento de la familia Peña. Ken Nobel, del Café Candela Breogán. El equipo gallego vuelve a la Liga Endesa con la garantía del mejor pivo de la pasada temporada. Ponte por aquí, Ken. Ay, ha sido saludado por aquí educación, Ken. Como se nota que eres del centro de Europa. Ken, hablas español bien, ¿no? Un poco. Ok, congratulations for the outfit. No, está bien, ¿eh? Ya. Has salido de casa contento, ¿eh? Mira cómo voy, mira, da gusto verlo. La verdad es que da gusto verlo, ¿eh? Vale, te pregunto en español. Me han dicho que justo hoy, esto es precioso, justo hoy es tu cumpleaños. Ayer. Vale. No has enviado ni un mensaje, pero ni no. Nada, y ahora te intentas. Pero si hoy es 17 de septiembre, ¿no? Bueno, si tú no. Me dices... Antonio, dejad de trolearme con los datos, ¿vale? Fue ayer. Vale, ¿algo hiciste algo? Ya estoy ya cosa personal. No, viajar a Madrid. ¿Qué dices? Viajar hacia aquí. Ah, ¿pasaste tu cumpleaños en...? En avión. ¿En avión? Sí. Ah, pero cuando viniste aquí, ¿irías a Gabana o alguna cosa? Bueno, pues espero que me cantas ahora, ¿no? Vale, vale, perfecto. Me han dicho aparte de esto que te hacen muchas, que tus compañeros te hacen mucha broma en el vestuario. ¿Qué te han hecho en el último año? Porque estoy pasando mal. Pero a mí no me hacen bromas, yo hago bromas a vosotros. ¿Haces tú bromas? Sí. ¿De qué estás especialmente orgulloso? Eso no puedo explicar. Venga, va, Henk. No puedo. Cuéntame una. Esto es dentro del vestuario. Venga, va, Henk. No, dentro del vestuario es algo secreto, ¿sabes? ¿Lo de dar en barro a alguien desnudo y echarle a la pista? No, nada así. Pero si vienes un día al vestuario, te explico. No viene. No, porque venís todos a joderte y no viene nunca. Vale, gracias, Henk. Xavi, gracias por venir. Tengo varios datos. Uno, ¿qué te costó cuando fuiste tú y yo jugando en YouTube un montón de años, no? Sí, 8 ya. 8 años. ¿Qué te costó admitir un poco el catalán? Bueno, no es muy difícil. Vale, porque tú, claro, tú manejas el euskera. Sí, más o menos. Claro, viendo el euskera todo es fácil. Bueno, se puede decir. Me he ido a la liga finlandesa, vaya idioma de mierda, es mejor aprendido en 2 días. Claro. ¿Puedo comprobarlo? ¿Sabes decir ya...? ¿Catalán? En catalán. Venga, va. ¿Sabes decir... Hola, soy Xavi? Que es algo más difícil, ¿no? A ver, pero ya luego sumo un poco más. Vale. Hola, soy Xavi. Hola, soy Xavi. 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 Soy Xavi.
Soca el challenge, ¿no? Vale, y sabes decir, vale, me gustan mucho el guisante gratinado, ¿eh? Que sabe montar mucho catalán, ¿no? Vale, me agradan mons als pesos gratinats. Hostia, vaya huevos, un aplauso para Xavi, un aplauso para Xavi, un aplauso para Xavi. Hacen lo siguiente, ¿no? Imagínate. Cristian Eyenga, del Montaquit Fuenlabrada. El más espectacular de la pasada temporada, preparado para seguir volando. Alberto Corbacho, del Delteco GBC. De Cristas en Maracón. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos, Cristian? Alberto, empiezo contigo. ¿Tengo tus estadísticas del año pasado? Cojonudas. Cojonudas, joder. ¿Eres irónico? No, es verdad. Vale. Has tirado 134 triples y 7 veces de 2. ¿Qué pasa? Y he observado que has evitado la zona. O sea, sí. Ese es el camino que me ha faltado. La zona aislaba, ¿eh? Está pintada, es humedad. Vale, ¿es cierto 134 de 3 y 7 de 2? Las 7 yo creo que son. ¿Qué porcentaje manejaste? O sea, en la 7 de 2, ¿cuántas metiste? Pero la verdad, claro, porque es como ver el creo que todas, pero no sé. Vale, y de 3, 134 triples es mucho triple. Sí, pero bueno, yo creo que fueron muy pocos ese año. ¿Cuántos? ¿Qué son tus porcentajes? No me acuerdo. Pero los jugadores miran luego ya los stats. A mí, fue del 38%. Sí, más o menos, no sé. No sé. ¿Un 38%? No lo sé. Vale, Antonio. No estoy seguro. Alberto. Dime. Antonio. Alberto, ¿no es tus? No, te digo en serio. ¿Nunca vienes a ser? No, la verdad es que no. Pero no sé, por ahí, ¿dónde andará? No sé. ¿40%? No, creo que no llega tanto. ¿31%? ¿Dónde andará? No sé. ¿Cuánto crees que puedo insistir hasta que ya me sueltes una hostia? Fíjate que puede. ¡Dime el porcentaje! 38. 38%, vale, vale. Vale, y luego me han dicho que te disfrazas mucho en fiestas, en Halloween, en movidas de esto. ¿Esto qué? Sí, bueno. Solo hacer alguna tratada de esas. ¿Cuál ha sido el último? El último ha sido Michael Myers. ¿Michael Myers? ¿El de la peli esta? El de Halloween, sí. ¿El de Pino, sí? El de Machete. Ah, el del Machete. No, el del Machete no es, el del Cuchillo. El del Cuchillo, ¿y el de la máscara? ¿Y te quedaste a gusto? Bueno, pero pasé bien. Me gusta porque eres seco. ¿Sabes por qué te he dicho lo del Machete? ¿Por qué? Porque también me hizo hacer Jason, el de Viernes 13. Ah, joder, muy buen disfraz. Y es que los tengo todos en casa. No, me gusta más que cuentas cosas que son la hostia, pero lo cuentas... Cierta normalidad. Sí, sí, meto 4 de cada 10 triples. Me disfrazé de Jason desde Viernes 13 y aquí estoy, la verdad, he venido andando desde casa. ¿Tirando triples? No, tirando triples por el camino, vale. Perfecto, esto es lo que queremos. Y ahora, Cristian, te han dado un premio el año pasado, ¿no? Al jugador más espectacular. Sí. Most... Español. Ya, será por darle un contexto internacional. Más espectacular, fucking player. Vale, y Cristian, ¿cómo haces? ¿Algún mate que recuerdes especialmente guay? Porque has hecho mucho mate, has roto mucho balón. ¿Algún mate que tú recuerdes que vean mucho en YouTube, después como lo pete aquí? Hay mucho, no sé. Pero alguno que te gusta especialmente, el remolino turco. ¿Eh? Remolino turco, que te lo he visto hacer. ¿Dónde lo he visto? En la línea Endesa, te he visto hacer el remolino turco. Igual lo has hecho sin querer. ¿Pero cómo se hace eso? Sí, hombre, que vienes ahí, vas botando, y haces como así, pues como si fuese la unión del Atlántico con el Mediterráneo. El molinillo. Este. No, no lo has hecho. ¿Pero nunca has hecho esto? No. Mira que hay que hacer. ¡Toma! Pava, así que... Vale, pues ¿cuál es tu favorito entonces? Decir, no que hayas hecho, sino ¿cuál te gustaría hacer esta temporada? ¿Tienes algún no pensado? ¿Algún mate especialmente guay? No, lo que sale, sale. Lo que sale, sale. Es bonito porque estamos viendo las dos opciones opuestas. Tú,
¿Cómo dices? El mío vale un punto más. El tuyo vale un punto. Hostia, yo ponería ya un pique aquí, ¿eh? De, oye, pues sí, muy, muy espectacular, pero de dos en dos, no me ves ni la espalda. Vale, Cristian, no tengo nada más que decirte. ¿Tienes algún sitio concreto donde ensayan? Es curioso, ¿no? El jugador más espectacular y luego no me haga broma, David, que te mato. O sea, no me, soy espectacular donde tengo que serlo y fuera de ahí, pues, soy un tipo serio, tengo de misa y etcétera. Cristian, muchas gracias, eres un crack. Tú te quitas peso, pero cada mate que te he visto tuyo es la hostia, así que muchas gracias, un aplauso para todos. Sí, pues yo he visto el vídeo y se han puesto los pelos de gallina, me han entrado ganas de sentarme y llorar. Les vamos a echar de menos, ¿eh? Navarro, Mumbrú, Sabané. Vamos a echar de menos a todos, aunque en concreto tenemos uno de ellos aquí entre el público, Juan Carlos Navarro, y pido no un aplauso, no ovación para este puto crack. Juan Carlos Navarro. Tampoco se da importancia porque es un señor serio, pero hay gente aquí, no broma, hay jugadores aquí que han empezado a jugar porque te han visto a ti, o sea que es increíble, y va a haber jugadores que van a jugar porque te han visto a ti, así que muchas gracias. Y después de esto, es que esto es tan bonito que ahora yo acabaría la gala. Ya no sabes por dónde seguir. Claro, hay que muchas veces después de esto. Pues venga, vamos a seguir con Movistar, con lo que vamos a ver. Porque ya sabes que toda la Liga Endesa la vamos a ver en Movistar y en los próximos 3 años van a ser más de 1.000 partidos. Más de 1.000, ¿eh? No tengo el dato exacto, me lo vas a pedir, ¿verdad? Sí, ¿qué porcentaje de triples ha tenido al menos? Sabía que me lo ibas a pedir, pero exactamente no lo tengo, pero igual hay gente a la que se lo puedes pedir. Vale, ¿de qué están volando? Vamos a ver en los avances. Elegimos verlo todo en Movistar Plus. Vamos a traerte las mejores repeticiones y programas. Elegimos pasárnoslo muy bien. Vamos a disfrutar de la Liga Endesa. Esta temporada elegimos ver el mejor partido de la Liga Endesa cada domingo a las 7 y cuarto. En manos. Invitamos al escenario a Propi, director de deportes de Movistar Plus. Un aplauso. Y David Carnicero, voz de la cadena para la Liga Endesa. Aquí, aquí, gracias ahora. Bueno, eso que me levanta aquí, Propi. Cuéntanos. ¿Cuántas dominadas hago? ¿Cuántas dominadas hago? Bueno, que tú hagas más que todos ellos, ¿eh? No, más rápido. Pues hombre, 1.000 partidos que son. La barbaridad, pues eso, es el compromiso de Movistar con Endesa, con TV, y estamos encantados de seguir haciendo el básquet en el lado del español. No es la competición. Creo que espera un segundo, ¿qué indicación técnica está dando? ¿Le paso el micro? Pero y entonces, si yo quiero opinar cuando está hablando Brody, ¿qué pasa? ¿Este micro? Discúlpame, Brody. No sé si se ha oído algo de lo que he dicho. Arrancamos. Bueno, pues nada, aquí estamos encantados en Movistar de seguir apoyando el baloncesto en ACB, en la Liga Endesa. Y lo que contaba Carol, que es una de nuestras caras en el baloncesto, a pie de pista,
1000 partidos, 3 años, pues y espero que muchos más. Y como decía en el vídeo de David Carnicero, con un nuevo canal, pues, Vamos, donde todos los domingos vamos a ver uno de los mejores partidos de la jornada, a las 7 y cuarto de la tarde, y el resto Movistar Deportes, ¿no? Perfecto, muy bien, ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se ha ido perfecto. David, ¿qué pasa? Nada, que estaba entrando un poquito con Musa y ayer. Sí, sí. Nada, es que viene con todo, ¿eh? No, no, no hace muerte, prisioneros. Él muerde. Sí, 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 sí. Juego sucio. Pues nada, muchos partidos, hasta en la sopa. Vamos a empezar el próximo jueves con ese opening day fantástico en el Barcelona frente a Gran Canaria. Y con Vamos, que se va a volcar en la primera semana, que hay 3 jornadas de competición. El primer partido en Vamos será el viernes a las 9:30 con Unicaja Valencia, y el domingo el campeón ofrecerá el título ante su público, el Real Madrid, frente al Stade Tenerife. Y vamos a tener otra ventana más allá de cuando nos acercamos a los campos, que será el programa Elegidos, que será cuando no salga Vulcano en Movistar. Sí, meteremos un poquito ahora de baloncesto, que será todos los martes a las 9:30 o por ahí, donde para ocupar el hueco que ha dejado Nicola Lonca, que se ha ido a trabajar a Serbia como director deportivo del Partizan de Belgrado, pues nos hemos reforzado, igual nos hemos pasado, ¿eh? Ya se nos va a olvidar a la primera de cambio. Porque no hemos traído a Lucia Angulo, a Sitafa Sabanei, y por ahí está un tipo que se va a convertir en una bestia televisiva, que es el ex entrenador de Montaquí Fuenlabrada, Néstor Elche García, que es el fichaje de última hora que va a estar con nosotros ahí elegidos, todos los martes a las 9:30 de la noche en Majos. Perfecto, Carlos, pues bueno, vamos. Yo creo que cuando se habla tan bien, pero se dice una cosa tan... Perfecto. Que muchas gracias. Un aplauso para Ronco. Muchas Justin Dolman, del Baxi Manresa. Capitán América, todo el equipo de la Liga Andesa de Rubias y Solitas. Ed Albicedo, del Movistar Estudiantes. Pero su terreno canterano y el clima de Movistar Estudiantes. Pasa, Edgar. Buenas. ¿Qué tal? Antes de nada, el primer dato. Se me ha dicho que aparte de alero de calidad, alero fino, ¿te consideras alero de calidad? Sí, y fino. ¿Qué aparte de que te va a activar en YouTube? Hola. ¿Cómo se llama tu canal? Edgar Vicedo. Edgar Vicedo sin más. Sin más. Pero te falta un poco de punch ahí. Edgar Vicedo XX Lifetime. ¿Cómo lo haces? Una intro, si quieres, algún día. Si quieres. ¿Pero de qué temas manejas en el canal? De todo. ¿De básquet? Básquet, mi día a día. Una cosa. ¿Tu día a día? Mi día a día. ¿Cómo es el día a día normal de Edgar Vicedo por la mañana? Pues levantarse por la mañana, entrar tranquilamente, sí. Y bueno, luego hacer el trabajo que es entrenar. No, la verdad es que para un canal de YouTube da aguantado. Aquí me tenéis desayunando, bueno, vale, pues mirad que kibis. Estoy entrenando, lo podéis ver en la tele también. No, pero ¿harás algún otro contenido? No sé, hacer bromas, esto de la serie, a tu abuelo. A mi hermana pequeña la uso ahí un poco de conejito de indias y es la que más. Pero bueno, como tengo cualquier pecado yo, que sé lo que es. Vale, o sea, tu hermana es la que sufre toda la broma del canal, ¿no? Sí. Pues vale, Edgar, pues esta, te veremos en la liga y te veremos en YouTube. Entonces, Edgar Vicedo, ¿no? Bueno, añádete 69 o HD. Edgar Vicedo 69 HD. Vale, somos los mismos. Vale, vale, ya tengo entrevista en inglés otra vez, ¿no? Do you want to say... Justin, I have prepared a lot of questions for you. He preparado preguntas para Justin. I'm ready. Are you ready? I think so. You play power forward? A lot of people. I try. I have said at the beginning of the show that I don't like power forwards, no me gustan los ala pivots, because you have to decide pivot or alero. Yeah. Difficult situation. Ya vale, Justin. Stop with the confusion. I'm sorry. Okay. It won't happen again. Okay, que no va a pasar nunca más, ¿vale? Vale, sí, if you have to decide for pivot or alero, for center or the other thing, what would you choose? ¿Qué preferías? I'll go center. Pivot? Yeah. Okay. And then, perfecto, for pivot. Manresa? Yes. Do you like Manresa? I do. Okay. Have you been to the Mediterranean Sea? Yes, I have. Do you like it? I do. Okay. Nice. Is this easy questions?
I like this. Have you been in Murcia? Have you been in Murcia? Obviously. It would be nice that you know the little sea. Molaría que conozca el mar menor. No como este desgraciado que no está en el mar menor nunca. Have you been in little sea? I've not. The little sea, it's up to your knees. It's that hard. Yeah, you can run through the little sea and go to Mallorca. So you are invited to little sea. I need to try this. Yeah. Okay, Justin. Thank you. Do you want to say hello to your family? This is being broadcasted through Movistar. Esto está retransmitido por Movistar. Y si quieres saludar a tu familia en Kentucky, you want to say hello to your family in Kentucky? Sure. Hello, family. Okay. Well, nada más. Dino Radončić de San Pablo Burgos. Pepe Pozas, del Mombús Oradoiro. Defensa, carácter y liderazgo, Santiago Compostela. Hola, Pepe. Me gusta que por fin haya alguien a quien pueda mirar a los ojos directamente. Pásame todo, sí. ¿Estás de acuerdo con lo que he dicho al principio, que habría que prohibir ya de una vez los bloqueos? Tú que te estarás comiendo muchísimos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final... totalmente de acuerdo. Vale ya con los bloqueos. Están jugando por encima de sus posibilidades. ¿Qué bloqueo recuerdas especialmente doloroso? O sea, algún jugador, igual Musa. Bueno, no, era de mi equipo. Y ¿de su equipo? Sí, se llamaba Sinanovich. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿murió en el bloqueo? No, bueno, me tuve que ir yo. Él se quedó en el entrenamiento y yo me tuve que ir con el fisio. Ah, vale, te hizo un bloqueo, pero en los entrenamientos pensaba que era sin bloqueos. O sea, como... Yo también. Se ve que no. Y tú estabas calentando tranquilamente, sí. Pasaste ahí tranquilo y ¡pipa! Estaba allí igual, y apareció el otro y... ¿Se te hizo de noche? Sí. ¿Se te apagó la luz? ¿Eh? No, recuerdo. Te vistió de torero, ¿eh? Sí. Esto es Sinano. Sí. ¿Sigue siendo compañero? De profesión ya no, amigo a ratos. Vale, tú pediste, si sigo en este club que ya no esté este hombre, por favor, vale con los... Pepe, aparte de esto, he visto que te gusta mucho la comedia y que el año pasado, cuando murió Chiquito, te dedicaste a alguna movida. ¿Sí? La victoria. Una victoria de Chiquito. Pero con ¿se dedicaste con performance? No, tampoco medio para... No te flipaste tanto, ¿no? No, venía arriba porque al final, tío, va a ser el vínculo siempre. Claro, siempre se puede más tarde. Sí. Vale, Pepe, pues no vale nunca. Ya está, la comedia tope. Y ahora, Dino, ¿cómo estás? Muy bien. Qué buena voz, ¿eh? Muy bien, David, ¿qué pasa? Vale, Dino, tengo varios datos tuyos. Sí. Tu madre es un jugador de voleibol. Sí. ¿Cómo se adapta el voleibol al molinillo? ¿Sabes? Al mate este que ves, que Cristian, que no quería hacer. Sí. Es parecido al remate, el remate de voleibol clásico es parecido al molinillo. ¿Tienes pensado hacerlo? Bueno, se pueden aprender cosas. Sí, que me he enseñado. Vale. ¿Cuántas dominadas estás haciendo? Perdón, que existan. Son pocas. ¿Cuántas? 10-15. 10-15. Pero te veo muy importante para las dominadas esto, el dorsal. Sí. Y tú te has visto un dorsal como un morcillo de estos del cocido. Es un dorsal muy poderoso, te puedes hinchar a dominadas. Sí, bueno. Intento trabajar en gimnasio. Vale. ¿Crees que, disculpa ya que entre una cosa deportiva, ¿podrías hacer una porra de puntos y rebotes para esta temporada? ¿En qué media vas a quedar? Para cuatro, dime. Sea ambicioso. Puntos y rebotes. Venga, pues intentaré 10 puntos, 5 rebotes. 10 puntos, 5 rebotes, vale. ¿Robos? 1,7. 1,7. Alta. Son muchos robos, ¿eh? Hay que ser ambicioso. Pero 1,7 es una barbaridad de robos. Bueno, vamos a bajar un poco. Un robo, vale. Y lo más doloroso, lo siento. ¿Pérdidas de balón? Cero. Cero pérdidas. Vamos a intentar. O sea, todo que sea beneficio neto. Todo robos, cero pérdidas. Vale. Vale, Dino, el más ambicioso de la liga. Muchas gracias. Una cosa.
Javi Beirán, del Iberostar Tenerife. Sergio Llull, del Real Madrid. Gracias por venir. He visto que has evitado tú también la zona, has pasado justo por el perímetro. ¿Tienes algún, porque tú siempre haces muchas jugadas muy espectaculares también, mucho movimiento de perímetro, ¿tienes algo que hayas entrenado este verano en Menorca de movimiento guay que pueda esperar el fan? O sea, ¿algún dribbling nuevo, algún freestyle? No, la verdad que no, nada nuevo. Un este, ¿sabes entender por debajo las piernas y luego reverso? Ese es bueno, ese lo he entrenado, pero tampoco. Pero sabes cuál digo, ¿no? Sí, sí, sí. Between the legs. I'm behind the back. vale, eso en principio lo vas a manejar, pero sin, tampoco sin flipante. No, una vez por partido, como mucho. Una vez por partido, como mucho, behind the back. ¿Tienes algún consejo para... No, tú eres una de las mayores estrellas ahora de la liga. ¿Tienes algún consejo para chavales que estén ahora en caretes, en alevines? Sobre todo que disfruten, que se lo pasen bien jugando al baloncesto, que es lo importante. Y que metan en las canastas. Es básico también. Bueno, un consejo muy, muy objetivo de meter en las canastas, cabrones. Hay que tirar, que es un hecho. ¿Estás de acuerdo con el que no valga tirar al tablero? Bueno, hay jugadores que lo saben utilizar mejor... ¿Por qué quitarlo, no? ¿Por qué quitar el tablero? Estaría feo, después de tantos años. Vale, gracias Sergio, te vamos a seguir muchísimo. Gracias. Y ahora, Javier, tengo el primer dato que me han dado tuyo de tus compañeros, es que haces mucho viaje, que en verano te vas por ahí, que haces muchas fotos y tal. ¿Dónde has estado este verano? La gente quiere saber. Este verano en Islandia. ¿En Islandia? ¿Es en serio? Sí. ¿Yo estaba también? Sí. ¿Dónde has estado? Cogí la autocaravana y me la recorrí entera por la dentro. Dime un sitio. Pues, sí, los nombres es difícil, ¿no? Reykjavik y poco más. Sí, claro, Reykjavik lo puede decir este señor, lo que está aquí también delante. Reykjavik, ¿eh? ¿Has mentido? ¿Estás mintiendo? ¿Tú? Yo no. ¿Es una Snæfellsnes? No, es volcán. Javier, ¿no te has sentado de verdad? Arroba policía. ¿Qué has estado haciendo? Vacaciones. ¿En Islandia? Sí. Mírame los ojos. Vale, sí, sí, que hasta que me ha sido mirada muy terrible. Última cosa, creo que ya es el último jugador, ¿no?, que entrevistamos. Javier, ¿quieres mandar un mensaje bonito al mundo? Al mundo, ni siquiera de baloncesto, como un mensaje de, pues, general, de alegría. No. Yo creo que... No quieres. No, o sea, ¿crees que está mejor? Tú con esto, por ti, acabas con esto. ¿Quieres mandar un mensaje bonito al mundo? No. Para uno que haga lo que pueda. En el mundo somos muchos. Vale, pues con esto quiero despedir a los jugadores. En el mundo somos muchos. Javier Vila, muchas gracias. Yo creo que está casi todo, ¿no? ¿Algo que vas a hacer? Hombre, yo lo que sí que haría es un poco de freestyle, porque había mucho baloncesto y tal, pero claro, el baloncesto siempre está muy ligado a la calle y a la... pues eso, a este estilillo. Y entonces, no sé si hay algún rapero, porque me haría acabar con, pues eso, con cosas de hood. ¿Hay algún rapero en la sala? ¿No habrá por ahí algún rapero que haga freestyle? Está Arcano, un aplauso para Arcano. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Arcano? Hombre, si pides un rapero, ahí estoy yo. Sí, sí. Eres el rapero de guardia, ¿eh? 24 horas. Vale, Arcano, ¿te parece para acabar? Te vamos a hacer, te ponemos, bueno, para acabar esto guay, a cachondeo y a música. Yo te lanzo tres o cuatro conceptos, ¿te van a hacer esto? Pero por el cachondeito. Para el cachondeito. ¿Y tú improvisas? Sí, vale. ¿Puedo lanzarte lo que quieras, de verdad? Sí, pero la gente tiene que tener claro que yo no tengo ni idea de los conceptos que me va a lanzar, de verdad. Vale. Son cosas que están en la cabeza de David. Yo te digo cosas que han pasado ahora mismo. Ah, lo que tú quieras. Vale. ¿Cuántas tres cosas te digo? Está bien, tres. Vale. Pick and roll. Pero tú tienes claro que no tengo ni idea de básquet. Pick and roll. ¿Pick and roll qué es? Bueno, improvisa, no improvisa. Vale, pick and roll. Pick and roll, dominadas. Dominadas, esto es lo de... Sí, eso sí. Dominadas y en el mundo somos muchos. Te he dicho, Beirán. Vale, cabrón de todo. Pues ponme la instrumental, por favor. No, pase. All right, Arcano y la house. Ya, pues nada, vamos a improvisar un poquito de rimas. Así que quiero una mano arriba de la gente. La mano, mira, el rap se mueve así, el rap se mueve así, ellos lo saben, ellos lo saben, ellos lo saben, yo, en el mundo somos muchos, es la frase de Broncano, en el mundo sobran todos aquellos que no me levantan la mano, ¿qué pasa? Que yo llevo un blanco al oso, yo me levanto ahí una mano,
raperos. Gracias, vosotros me ilumináis como si fuera el sol. Si esto fuera base, me la mano haciendo un pick and roll. Aunque no sé qué significa, no me ha dicho nada. Realmente me pongo fuerte con las dominadas. Aquí estamos, es el freestyle cercano. En el mundo somos muchos, eso es el eslogan del presidente Broncano. Soy del mundo, sobra gente. Y ahora estamos haciendo caldeando el ambiente. En realidad, menudo desfase. En el mundo sobra gente, pero yo me muestro el básquet, manejo bien la base. No sé qué significa el rol, acá no se lo explica. Yo como mucho sé lo que es transgénica. Pero bueno, sabes que yo me caigo de la cama. Yo no hago dominada, yo domino el panorama. Y esto es lo que tengo aquí delante, son grabados en gimnasia. Simplemente esto es elegancia. Por eso nuestra rima es tan gracia. Que acaba el freestyle, arroba, muchísimas gracias. ¿Te dice ya que es pick and roll, por favor? Sí, hombre, pick and roll. Vamos a ver, tú llevas el balón. Sí. Viene Musa Diagne. Se pone así como un demonio, te revienta la cabeza al otro base, tú te vas por otro lado y, y Musa te da el balón, ¿no? ¿Es eso, Musa? Bueno, más o menos. Más o menos eso o otra cosa, pero vamos, tampoco hemos aprendido aquí a hablar de baloncesto. Claro, ¿tienes tú que lanzarle un par de...? Sí, yo creo que podría. ¿Un par de palabras para acabar? Sí. Hombre, si me lanzáis palabras que entienda, me lanzáis palabras. Vale. Venga, estas son fáciles. Vale. A ver cómo las combinas. Liga Endesa. Liga Endesa. ¿Verdad? ¿Verdad? Despierta. Despierta. Y volvemos. Y volvemos. Vale, es posible que se me olviden, así que si me la vais recordando. Liga Endesa, ¿verdad? Despierta y volvemos. Si, vale. Se te olvida alguna, di Liga Endesa otra vez. Eso no pide nadie, ¿no? Y a todo el mundo le va a gustar. Vale, venga, pues ponemos el instrumental. Ok, lo estamos haciendo aquí. Ya, lo hacemos como en el concierto. Vente aquí para ver si todos están despiertos. Lo estamos haciendo y así me lo gano. El despertar es que todo el mundo le dé un aplauso a Broncano. A ver si es verdad, ¿cómo lo piensa? Porque estamos hablando de la gigantesa. Por eso lo estamos haciendo con empeño. Esto es la ACP, acá no te hace ver lo que es tener un sueño. Lo siento, sabes que si quieres que siga, la palabra es volvemos y volvemos a ganar la liga. Volvemos a hacerlo con actitud, o la clavamos sobre la bocina otra vez como Sergio Chu. Dime tú, ¿cómo lo estás llamando? ¿La cuarta palabra cuál era? No sé qué me estás esperando. ¡La empresa! Despierta, pues dice despierta, toco porque la puerta está abierta. Llega el momento de despertar, de despertar, de poder encontrar otra forma, otra verdad. Cuando viene la verdad, a veces la escucho, me habla Dios y me dice, en el mundo somos muchos. Y digo, pero ¿por qué esta verdad que me cuentas? Acá no lo está haciendo, siempre lo reinventa. Me dice, ¿para ti cuál es la verdad? No lo sé, pero sí sé que la voy a descubrir mediante el rap. Así la estoy descubriendo, así lo estoy haciendo. Queréis que os cuente lo que es la verdad. Allí no tiene nada que envidiarnos la NBA. Claro, ¿qué vamos a hacer después de esto? Yo creo que podemos despedir esta movida, ¿no? Yo creo que sí, despedimos al Cano y nos vamos, ¿no? Un aplauso para el Cano y un aplauso para todos. Bienvenidos a toda la temporada de la Liga Endesa. A disfrutar del básquet. A disfrutar del básquet, podemos hacernos una foto todos, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias por venir, podemos hacer una foto todos, que somos los jugadores, ¿no? Antonio, que somos la gente, subimos otros. Un aplauso para Antonio, el consejero delegado de la Liga Endesa. Subí por aquí, subí todos, gracias chicos. Por favor, la salida del público es por detrás del escenario. Gracias. Repetimos, la salida del público es por detrás del escenario. Gracias.